El Plan de Ordenamiento Territorial, hoy en actualización, definió que al menos unas 35 recicladoras deben ser reubicadas para adaptarse al nuevo POT. Sin embargo, representantes de los recicladores han objetado el anuncio y vienen sosteniendo reuniones con funcionarios de planeación municipal y llegar a un acuerdo. Jorge Colmenares, usted tiene más datos. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La actualización del Plan de Ordenamiento Territorial ordena, a lo que concierne de las recicladoras que funcionan en Cúcuta, a su reubicación para que cumplan con el código que las reglamenta. Precisamente dialogamos con los recicladores para ver qué piensan de esta decisión y cómo van estas conversaciones. El Plan de Ordenamiento Territorial de Cúcuta ordena bodegas de 200 metros cuadrados y ubicación en zona industrial. Por eso, representantes de las tres organizaciones recicladoras dialogan con funcionarios de la alcaldía para acordar un texto que llene las expectativas de las partes. Según el PO, estamos en una zona, ejercemos un trabajo que se llama de bajo impacto. O sea, y el PO, pues miramos que el PO quiere reubicar es en la parte de San Gerardo, yendo hacia San Gerardo o en el anillo vial. En Cúcuta se calculan unos 800 recicladores debidamente carnetizados que ganan en un provechoso día entre 15 mil y 20 mil pesos. Claro, tengo tres hijos. Se hace lo que se puede, se consigue que sea para comer. Nosotros lo que hacemos es el proceso de compra y de venta de material. O sea, no ni transformamos, ni compactamos, ni nada, sino solo eso, compramos el menudeo y se vende. Todos los días. Por ahora las mesas de trabajo continuarán, pues los recicladores no desean ser reubicados en la zona industrial, muy retirado del centro de la ciudad en donde consiguen el material reciclable. Y según estas asociaciones de recicladores, si en Cúcuta por lo menos hay 800 personas dedicadas a este oficio, hay al menos 1.500 venezolanas relegadas en los últimos 2 años a hacer lo mismo. Regresamos a estudio, que tengan una feliz tarde.